Esta semana en la personería de Bogotá, una alerta lanzó el personero de Bogotá por las amenazas e intimidaciones contra la vida de líderes, lideresas, así como de defensores y defensoras de derechos humanos en la capital, realizadas presuntamente por estructuras criminales que delinquen en Colombia. Corresponde a 39 personas en lo que va corrido el año, 28 hombres, 11 mujeres que refieren ser amenazados por estos grupos. Monitoreamos la reubicación y retorno de los 15 pueblos indígenas que luego de 7 meses de permanecer en el Parque Nacional acordaron con el gobierno nacional y distrital devolverlo. Velamos por mantener una salida pacífica y un diálogo empático. Socializamos el protocolo de prevención, atención y seguimiento de violencias basadas en género y diversidades sexuales en el marco de la protesta social en un foro semipresencial con una amplia participación ciudadana. Somos los número uno en el ranking de la ejecución presupuestal en el 2021, según el informe distrital de la Contraloría de Bogotá. Destacamos la gestión del equipo de los guardianes y guardianas de los derechos por este gran logro. En la personería de Bogotá, somos los guardianes de tus derechos.